Bueno chicos, antes de comenzar con este vídeo, os quería anunciar un nuevo sorteo que va a ser posible de hacerlo si conseguimos en el canal llegar a 326.000 suscriptores. La verdad que estoy viendo que el canal no está siendo lo que era antes y me gustaría que entre todos lo apoyásemos y consiguiésemos llegar hasta esa meta para poder celebrarlo con este sorteo de 2.000 pavos. Así que chicos, ya sabéis, si llegamos a estos suscriptores, sortearemos 2.000 pavos en el canal y lo celebraremos de esta manera. Así que dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Chicos, ya estamos con un nuevo vídeo de Fortnite y como estáis viendo, esta no es mi cuenta, por así decirlo, principal. Es una cuenta secundaria que me creé hace tiempo. Me va a servir muy bien para lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Como ya sabéis, en la temporada número 3 o la temporada 4, no recuerdo muy bien cuándo fue, pues apareció un nuevo búnker en Alameda Aullante. Ese búnker no se podía abrir, no podías entrar y demás. Entonces, ahora ha aparecido un nuevo búnker secreto en otra localización bastante, pero bastante random. Y lo que vamos a hacer es intentar encontrarlo porque está oculto, tiene una roca por encima, o sea, está bastante oculto y hay que hacer bastantes cosas para encontrarlo. Y también, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros jugamos a Fortnite con una skin de Spaghetti. Básicamente, Spaghetti sin skin, ya sabéis, ¿no? Esto, chicos, lo tenía que hacer. Spaghetti Dance. Búnker. Vale chicos, ahora mismo estamos en modo creativo en la isla de Fortnite y como ya sabéis, pues el búnker estaba por esta zona de la medullante, el búnker que todos conocíamos. Bueno, pues ahora no sé si os quedaréis locos o no, pero vamos a ver otro búnker secreto que ha aparecido, pero de una manera impresionante. De hecho está muy muy escondido. Vamos a ir para allá. Vale chicos, ahora mismo estamos en la zona helada, pues del mapa de Fortnite. Estamos justamente en este piquito, justo donde está Adehuela Alegre. Madre mía, qué pedazo de nombre. Y aquí no notáis nada diferente, ¿verdad? Vale, bueno, pues fijaros. Ya sabéis que en el modo creativo pues podemos suprimir cosas, no sé por qué aquí esta roca no me deja, pero por ejemplo esta roca sí me deja quitarla, y esta pues no, pero esta sí. Pero, ¿por qué hay algunas rocas que me deja quitar y otras que no? Pues porque Epic directamente ha hecho esto. Ahora, fijaros lo que vamos a encontrar aquí cuando quitemos esta roca. 3, 2, 1. Aquí está, chicos. Madre mía, lo que me ha costado intentar entrar aquí en la isla. Madre mía, que lo hemos conseguido, chicos. Hemos encontrado el búnker y ahora hay que intentar entrar. Madre mía, chicos, fijaros, ¿eh? No os estoy mintiendo, estamos aquí. Puedo construir, puedo hacer... O sea, es de verdad el búnker este, ¿eh? Otro búnker secreto dentro de Fortnite. Y ahora, pues como es lógico, vamos a intentar entrar a ver si lo podemos conseguir. Para empezar, hay algo así. Podemos quitar esto y el búnker se quedaría de esta manera. De esta manera, que sería lo máximo que podemos conseguir ahora mismo. Vamos a intentar entrar ahora después. Y fijaros que por aquí, pues, se ve como una bajada. Y aquí tenéis una vista mejor de todo esto. Y ahora pues vamos a intentar entrar. Vale chicos, la prueba de oro. Vamos a intentar entrar al búnker con el método que se sabía, que era el carrito. Así que la prueba de oro, chicos. Hemos conseguido llegar hasta aquí, no para nada. Así que vamos a intentar entrar al búnker. Cogemos velocidad, let's go. Vamos, 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 vamos. Estamos dentro del búnker. Madre de Dios, por fin hemos podido entrar. Dios mío, dentro como si fuera de una roca grande. Desde abajo, pues fijaros todo lo que se ve. Que aquí podemos construir y demás. No sé, podemos montarnos aquí nuestra tienda de campaña, nuestra torretilla. Que aquí seguro que nadie nos iba a encontrar. Y está en una isla muy remota del mapa. Que es en esta isla. Y que es impresionante. Y ahora aquí no podemos salir, ¿verdad? No, claro, porque hay una barrera invisible. Y para salir, pues yo creo que no podríamos salir de aquí. Pero vamos, vaya pasada. ¿Y qué pasa si pongo aquí algo? Mira, se me ha quedado pillado el avión aquí. Bueno, 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 bueno. Básicamente nos vamos a meter en una partida. Vamos a jugar así. Y vamos a ver qué tal. Si sorprendemos a la gente, si no. O si nos revientan de una al principio o qué. Madre mía, chicos, el pico que fue. Ha estado llevando tanto tiempo sin skin. Ya sabéis, por aquí estamos. Vamos a ver qué tal se nos da la partida con Spaghetti. Para que veáis que no nos andamos con rodeos, vamos a ir de cabeza a pisos picados con nuestro Spaghetti. Así que, let's go. Y este hombre, oh, otro Spaghetti. Espera, 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 espera. Se va corriendo, run boy, run. Oh, otro por aquí.
Espera. ¿De dónde ha sido eso? Me rayó de detrás, Vale. Cúbrete. Ah, que no tenía materiales. No. Que se pensaba que era malo y todo. Venga, bro. Espera. ¿Esto qué está pasando aquí? ¡Let's go! ¡Vámonos! Esto por aquí. Y esto que me lo voy a tirar ahora. Vale, no estoy aquí. Nadie me ve. Tú no me ves ahora mismo. Estás ocupado. Vamos a hacer una locura. ¡Let's go! Pensaba que me mataba, os lo prometo. Vale, o sea, por lo que veo, hay uno aquí arriba. Uy, este hay que tener cuidado, precaución. Vamos a irnos mejor para el otro lado. Creo que están en la montaña, no me hagáis mucho caso. ¡Míralo! Espérate. ¿Le pincho el globo? No sabe qué ha pasado. ¿Qué hace? Se pone a dar vueltas. Flipante, chicos. GG. Eso se merece un like, también os digo. He visto ese tiro acercándose y he dicho, estás que me quedo quieto. Uy, ese timing que lleva cogido, Este chaval no es malo. Ole ese giro. A ver dónde hay gente. Mira, desde luego aquí en estas construcciones tiene pinta, ¿eh? Y aquí no hay nadie. Sí, había uno. Si es que... Vale. Voy a tirar esto por aquí para que se calme un poco. Que no. Corta. Bueno, qué timing. Qué timing me acabo de hacer. Bueno, qué timing tengo, bro. Necesito paz para echarme estos minis. Vale, pírate, eso es. Vale, tiene un avión, pero bueno, se lo vamos a dejar. Y aquí, ojo. No le veo al otro, que era el importante. Y era con el que se estaba disparando el otro. ¿Puede ser? Mira cómo se ha asustado con la minigun. Es que hay un montón de gente, Venga, tiro. Es que me cago porque ahí hay uno disparando desde la ventana. Vale, chicos, podemos ganar esto, Quedamos 6 con vida. Podemos ganar esto con espagueti. Hay que tener fe. Veamos cómo está la situación. Vale, lo acaban de reventar a este. 5 con vida. ¡Ojo! ¡No! No te puedo creer que haya caída de bala. Pero si le ha apuntado literal a las piernas. Vale, ahí sí le ha dado. Ahí se ha portado el juego. Ahí sí. Vale, voy a rusear a este. Lo veo. ¿Vamos? No, hombre. ¡Vamos! Venga, hombre. Me vas a tapar y te vas a quedar ahí. ¿Qué va? Por favor, que nadie me mate por la ventana o algo así. Tiro de saltador. Me piro. Yo creo que va a ser lo mejor. Y ahora tenemos que plantear bien la situación, porque tenemos a ese chaval también por aquí. Vale, o sea, tenemos a este. Uy, me falta uno. No coges el avión, por favor, no coges el avión. Y coge el avión. Es que me falta uno. Me voy a centrar en este, pero me falta uno. Puede ser que me mate. Vamos. Eso es. Minigun. No me falles. Minigun. Let's go la minigun. Spaghetti, que estás en la final, bro. Que estamos en la final todos. Lo oigo, Y el ratón estaba con el lanzacohetes.
cuántas kills se había hecho este. 3 kills. Pero, bro, qué ratón, qué ratón, qué ratón.